temáticas y por pero me sí, gusta, 2 millones de espectadores. Pero por ejemplo me gusta más lo que me ponían en la facultad en la época que yo iba, sobresaliente, distinguido. Bueno, distinguido. Pero esta, por ahí con número va mejor. ¿A qué edad te parece que un hombre está a punto caramelo? A los 50. ¿A los 50? Caramba. Sí, a los 50 está a punto caramelo. Si está cuidado, está a punto caramelo, si ha tenido una vida, no una buena vida, una vida que ha sido, la ha hecho buena él. Está bueno, lo cual demuestra que es inteligente. Yo, cuando la gente crece y no envejece, para mí es el punto caramelo. En una de esas puede tener hasta 70. Ajá. Y la última, del 1 al 10. ¿En qué nivel de cachondez andás un día normal? Hoy laburaste, fuiste, hiciste notas, vas a hacer otra, después tenés teatro. Nivel de cachondez, no, soy una mujer muy sensual para la vida. La sensualidad y sexualidad no sé si van unidas, pero... ¿Pero en cuánto andás? ¿Del 1 al 10 andás en un...? Siempre en un... 9 y medio. Caramba. Y ahora viene la parte de hablar. O sea, andás en un 9 y medio de cachonda en la vida en general. Y sí, porque es como que algo también despedís. Hay una cosa fuerte. 9 y medio. Qué lindo número para esta... 9 y medio está bueno. 9 y medio era... 8 y medio la sátira de... 9 y medio la obra de Fellini. La de Fellini. La sátira 8 y medio. Uh-huh. Mira, sin darme cuenta, la vi en Broadway y me encantó. El Guido y sus mujeres. La obra de... Ese es un señor con el cual me hubiera gustado tener algo. ¿Con quién? Con Fellini. ¿Con Fellini? Siempre, yo amo el cine por los directores. Y yo estaba sumamente enamorada de Fellini. ¿Con quién más te hubiera gustado tener algo y no pudiste? Berman. Fan de los dos. Ahora me volví a comprar La Fuente de la Doncella, Un Verano con Vos. Hombres que te coman la cabeza. Hombres que me coman la cabeza, actores, Javier Bardem, me parece lo más. Ese está viticoleando, por ahí le entramos todavía, tiempo. No, está con Penélope Cruz, no. Me parece increíble, me parece súper buen mozo y como actor es de miedo. Y Robert Downey Jr. muero por él. Ah, mirá. Ese que entra y sale todo el tiempo de la... Y ahora, no, sí, la borrachera y todo. ¿Te gustan así reventaditos y que vuelven y te gustan? Me gustan reventaditos y que asuman su cosa reventada y no pontifiquen. Porque lo he escuchado en reportajes que él dice que es así. Y bueno, acepta las consecuencias. Sumamente respetuoso, es un ético, ¿entendés? ¿Hoy qué es más fácil? ¿Que un tipo te entre por la vista o por la cabeza? ¿Que te coma el coco o que te guste de No, siempre me gustó. Depende de épocas. Ahora te puedo tener... Comimos bichos también. Sí, totalmente. Puede ser también... Hay una época de morbo que te gusta salir con alguien que no te guste. Porque no hay compromiso. Eso es una cosa muy excitante también. Ajá. Que no te guste nada, pero que sea limpio. La limpieza ha pasado a ser una bandera. Fundamental, fundamental. Y entonces hay algo de atractivo porque das órdenes. Pero no para, ya te digo, para hacerlo, para tratarlo mal, sino para someterlo un poquitito. Jugar ¿Y se disfrutan eso? Muchísimo. Muchísimo, caramba. La última pregunta es... Dime. ¿Por qué?